Luego que se presentaran las intensas lluvias en las últimas horas en Cali y el Departamento del Valle, la Secretaría de Riesgos y Desastres ha lanzado una alerta ante posibles casos de bloqueos por deslizamientos de tierras en las vías e inundaciones en sectores poblacionales. Jesús Antonio Copete, secretario de Gestión del Riesgo, manifestó que alrededor de 14 municipios presentan esta alerta por la temporada de lluvias. A ver. Hemos, eh, tenemos solicitud aproximadamente unos 14 municipios que nos están solicitando maquinera amarilla. Eh, este ha sido un invierno atípico, eh, generalmente las vías secundarias y terciarias fueron las afectadas. Entonces estamos trabajando en ese tema con la gobernadora, nos ha dado la orden de colaborar los municipios con la maquinera amarilla. Y aparte de eso ya hay unos temas que ya que tienen que ver con la agricultura, con los trucheros, que es un tema que está trabajando con la Secretaría de, de Agricultura. Por tanto, precisó que municipios como Guacarí, Río Frío, Pradera, Jamundí, Florida, El Cerrito, Calima el entre otros, serían algunos de los más afectados, tal es el caso de Ginebra, en donde se hizo la entrega de maquinaria amarilla para confrontar los deslizamientos de tierras en las vías que comunican a este municipio con el resto del departamento. Sí, efectivamente hay dos frentes eh, complicados en Ginebra. En total tenemos unos 5 o 6 sitios donde hay que impactar. El municipio ha eh, mandado una maquinera para un sector y el departamento, por también la gobernadora, ha enviado dos máquinas para llevar en el tema: primero desde el río de la Quebrada Banegas y otro para el asunto de vías, para que las personas, los trucheros, puedan sacar su, sus productos porque las carreteras se encuentran totalmente taponadas. Cabe precisar que para mitigar el riesgo en la temporada de lluvias se está llevando a cabo en varios municipios del valle algunas jornadas de capacitación a la comunidad de las localidades consideradas en alto riesgo, donde se informa que se debe hacer ante una eventualidad, al mismo tiempo que la entidad adelanta labores de control y monitoreo de ríos y quebradas en el departamento.